¿Cómo están, mi gente? Les habla Jennifer Mercedes y quisiera dar la bienvenida a este nuevo programa deportivo, La Chica Deportes, en donde les estaré brindando no solamente notas de la pelota, pero también de baloncesto, fútbol y muchas cosas más. Así que no se pueden perder lo que les tengo preparado para el día de hoy. Bienvenidos. Con Carlos González. Carlos, ¿cómo te sientes? Bien, bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Es un placer para mí de nuevo compartir con todos ustedes y pues comunicándome aquí con todos los fanáticos de todo el país. Empezando nueva temporada y ya empezaron calientes. How do you feel being right now? Well, everybody's saying that you're probably the best shortstop in both leagues. Que le digo que cómo se siente que el mejor shortstop ahora mismo en ambas ligas. It's obviously a compliment. There's a lot of good shortstops in this league, especially one on the other side in Jose Reyes. Hanley Ramirez and one of my favorites, Derek Jeter, stands out. But for people to say that, it's definitely a compliment. Dice que se siente muy bien que le digan eso, especialmente jugando contra alguien como Jose Reyes, Derek Jeter. Bueno, mi gente, me encuentro aquí con Carlos Beltrán. ¿Te sientes ya que está al 100%? Bueno, hasta ahora sí. Me siento que la pierna, gracias a Dios, está respondiendo bien. La rodilla, me siento mejor de lo que me sentía en sprint training. Hola, le habla Carlos Beltrán de los Mets de Nueva York. Quédese ahí sintonizando Chica Deportes. Ya estamos de regreso y ahora estaremos recordando momentos históricos que han ocurrido en el deporte dentro del mes de abril. Vamos a ver. Momentos históricos en el mes de abril. En el 1920 se formó la NFL, la Liga Nacional del Fútbol Americano. En el 1947 debutó Jackie Robinson en las Grandes Ligas, siendo el primer afroamericano en integrarse a la MLB. En el 1967, al negar integrarse al ejército americano, Muhammad Ali perdió su título mundial en el boxeo. Nuestro jugador de la semana es el basquetbolista dominicano Al Horford del equipo de la NBA, los Hawks de Atlanta. Hijo del ex basquetbolista Tito Horford, Al rápidamente se está convirtiendo en uno de los mejores en su liga. Con un tamaño de 6 pies y 10 pulgadas y pesando 240 libras, es considerado un poco pequeño para su posición, pero eso no le quita nada a su juego. Con un promedio de 9.7 rebotes y 16.5 puntos por juego, no tiene nada de qué acomplejarse. Hola, soy Mariano Rivera y están viendo La Chica Deportes. Y nos vemos en la próxima.